Buenos días, estamos en el pueblo de Latillo. Yo estoy agarrando a mi chiquito porque se vino conmigo y dice que no me quiere agarrar la mano, que él se va solo al liceo. Me vale verga. Estoy en shock porque hay vale parking. Ayúdenme. Y le dimos la camioneta a unos señores. Y yo siento que nos van a robar la camioneta, pero hay vale parking, o sea, yo estoy muy en shock. Pero bueno, estamos en busca de empanadas para desayunar. Cualquier cosa, esa es la camioneta. Y porque nos vinimos así, en pijama. O sea, sí, es que es muy bonito este pueblo. Mira, aquí hay una que está llena y más abajo había otra. Suena la iglesia. ¿Hay una iglesia con campana? Sí. Mira, aquí hay una cruz y todo. Vamos al puesto de empanada que está lleno. Porque el otro estaba así, sospechoso. O es mala o son caras. Una de dos. Gracias, señor. Thank you. Encontramos. Aquí pedimos las empanaduquis. Entramos a una tienda de artesanías, que mucho barro, muchas cosas de Venezuela, súper bonito, está bien, bien bonis. Miren, como calentador. Miren esto, qué bonito, aquí hay artesanía. ¿Vas a tomar fotos? Esos son los diablos del Yare, no sé si te dijo mi sifusa. Oye, mira esta de acá. Y mientras tanto, nosotros... Yo estoy sorprendida con lo gigante que es esta tienda, ¿verdad? Siento que no termina nunca. Parece que grabo nada más cuando vamos a ir a comer. Pero vamos a ir a comer perro calientes y hamburguesas. Perro calientes y hamburguesas. Perro calientes y hamburguesas. Yo, pero no es mejor que yo de me monto aquí adelante de ida y después ya que de regreso. Perro, perro, hamburguesa, hamburguesa, perro, 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 hamburguesa. Estamos aquí al lado del Tolón. Tolón, Tolón. Yo quiero un perro calentito normal, porfa. A mí también. Dale, Beto, con todo. ¿Cómo estás? Miren todas esas. Nunca viste Guayaquil, justamente estamos en las Mercedes detrás o detrás del centro comercial en Tolón. Las Mercedes son las cosas de Caracas. Ah, el queso. Junto con la caracola. Ah, la caracola se tiene que salir con caracol. Y aquí el que se está comiendo el papel y todo. Daniel Levy se está comiendo el papel. Brutal. Y bueno, chicos, este ha sido todo el vlog por el día de hoy. Creo que estos vlogs no han tenido ni un inicio ni un fin. Va siendo más o menos lo que voy agarrando. No sé cómo lo voy a poner. Los perros estaban buenos, pero estaban exageradamente caros. En fin, yo les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. Me va a tocar probar otro perro más al centro, más Plaza Venezuela, para ver si es que es verdad que todos cuestan $12, porque si no... El antojo me sale caro.